El mero mero de la empresa Tesla, el genio Elon Musk. Elon Musk. El otro día dio un consejo de cómo aumentar la productividad dentro de una empresa. Ah, oh, mira, okay. Y mira, yo tengo años quejándome de las juntas innecesarias ah. en los lugares de trabajo. Son muy largas a veces. Muy largas, innecesarias. Quitan tiempo. No llegamos a nada. Mm. Estamos como dando la vuelta. Sí, la vuelta. Y luego a, a la semana siguiente nos juntamos de la junta de la semana anterior. Para ver si algo se hizo. Oh. Y pasan dos, tres meses y no pasa nada. Y te vuelves a juntar. Y vuelves a platicar. Y vuelves a discutir los mismos temas. Del año pasado. Por eso, sí, exacto. <laughs> Del año pasado. A ver, Hace vamos a ver, ¿qué años? se logró de la Junta que discutimos por tres horas? Nuevas estrategias, sí. ¿verdad? Nuevas pólizas. Créanme, luego, yo, yo que, por eso ya he dicho, ella, a mí ya no me inviten a Juntas. Y luego lo más me reclama que yo haga una pregunta. Y luego Ay, no sé, sí, cuando claro. va Richard se la pasa preguntando y preguntando y preguntas que no tienen nada que ver con la Junta. De repente al nene se, se le se les acordó de una experiencia que tuvo en el 70 en Puerto Rico Ay, y empieza a hablar de esa experiencia. Bueno, es, seguramente para el nene tiene un valor. Punto de referencia. <laughs> es un punto de referencia, eso. Bueno, no, eh, una vez más, está bien, sí. pero no en una junta. Ah, hazlo en tu tiempo personal. Claro, okay. oye, vamos a tomar un café, quiero platicarte de cuando yo programaba no sé qué en o sea, Puerto Rico. Elon Musk, entonces, si yo estuviera en la junta, ¿qué me pasaría? Él se, se sale. Eso, eso es lo que él dice. Sí, sí. porque él tiene una regla él tiene la regla, él, ella quiere la, la misma regla de Donald Trump. Si yo no veo que la junta va a un lugar Ajá. o yo ya no tengo nada que aportar, eso, eso es lo que a mí me interesa. Me salgo. Es lo que dijo Elon Musk. You know what? Uh, thank you. Sí. I don't have anything else to Exacto. say. Good Exacto. luck. Uh, I'll call you tomorrow. Elon Musk dijo, debe de ser aceptable levantarte con respeto de la mesa, de la silla o colgar el teléfono, así si es que es las famosas juntas de teléfono de conferencia. Cuando tú sabes que ya es obvio para ti y para todos en ese cuarto, que ya no estás contribuyendo ni agregando algo de valor nada. a esa junta. Sí. Porque nada más estás perdiendo el tiempo, siendo menos productivo y perdiendo dinero para la empresa. Déjate, doy cifras de lo que una empresa pierde al día en juntas innecesarias y no importantes. No me hagas hablar de las juntas aquí de la chamba. No, mamá, no llegues allá. Porque no quiero Ay, que al rato no, no, luego me re... Ay, pues van a evaluar. Sí, yo sí, sé. Nos conviene. Pero aquí una vez más no me inviten a sus juntas. Esas juntas también son largas. Estamos en esa parte sí. del año, sí, sí. Y no solucionamos nada. La verdad. Nos gusta hablar y no nos gusta trabajar. Es la verdad, Argelia. Nos gusta hablar. ¿Y oh, sabes qué? A la siguiente semana les seguimos. Bueno, pero es que hay personas que sí les gusta dar juntas porque son personas de poder y de liderazgo, pero para el resto que somos, pues tú sabes, ¿no? Empleados y tenemos que ir a ser los oyentes porque somos los que tenemos que seguir instrucciones, pues sí puede ser tedioso estar una hora, dos horas claro. en juntas. Yo siempre he dicho, una junta no debe durar más de 15 minutos. Exacto. Yo te doy media hora. 15 minutos en persona, no más de 5 en teléfono. A lo que vas, vas. Sí. Al al pan, vino, vino. Oye, la semana pasada quedamos eso. ¿Pasó o no pasó? No, no pasó, ok, okay va a pasar vamos, cuándo? Okay. ok, next. Vámonos. Next. Next, next. No, pero aquí hablamos? Y hablamos y hablamos y hablamos. Bueno. ¿Qué dice, Que los, ¿qué, los vez, estudios. Pero a veces hay café y dona. Eso es cierto. No, es que a veces no ni eso, ay, nene. Todavía hubiera 25 millones al día una empresa pierde en juntas What? innecesarias. 25 yeah. millones al día. En el país. Me imagino que hablamos de empresas ya de alto nivel. Sí. No, en el país. Productividad. En el, no. en el país. Omar. O en el país. Sí, o sea, analizaron oh, okay. al día, los, al día ah, okay. todas las compañías que tienen juntas todos los días, al día en el país, juntando todas esas juntas en todas las compañías, se pierden. 25 millones. Qué bueno, al que, lo, día. Qué bueno que lo mencionas. Sí. Porque tú dices, bueno, 25 millones al día, pero oh. al año son 37 mil millones de dólares en pérdidas de productividad. Por estar platicando vainas y luego no se resuelve nada.